Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes a este nuevo live para emprendedores, ya el número 20, ya fin de mes y pues en esta oportunidad con un tema muy interesante sobre qué es el SEO, es decir, cuáles son... Las estrategias o técnicas que nosotros aplicamos en nuestros sitios web con el objetivo de poder posicionarnos en motores de búsqueda, como por ejemplo Google. Así que quédate pendiente a este live, quédate muy atento, que de seguro el contenido que te voy a compartir te va a ayudar. Así que bienvenidos, por favor, las personas que se van conectando me ayudan informando si me pueden ver y escuchar bien, ok. Así que me van escribiendo en los comentarios y de esa manera pues damos inicio a este live. Me comentan por favor si estamos ya eh, en vivo, me escuchan bien y me pueden ver bien, ¿ya? Para dar inicio a este super live, este live de emprendedores con un tema muy interesante como les acabo de mencionar, que vamos a hablar sobre el SEO. Ok, de una manera eh, básica, pero de tal manera que ustedes puedan implementar, puedan tener en conocimiento todas las técnicas y estrategias que nosotros podemos implementar en nuestros sitios web. Debemos centrar eso en nuestros sitios web para poder posicionarnos en motores de búsqueda como, por ejemplo, Google. Así que bienvenidos, bienvenidas a todos ustedes a este live de emprendedores y al número 20. Así que vamos a dar inicio, ¿ok? Vamos rápido a dar inicio a este live. Espero me puedan escuchar bien. Creo que sí, sí se escucha y se ve muy bien. Ok, gracias Andrita. Muy buenas noches y bienvenida. Excelente. Entonces vamos a dar inicio a este, a este, a, con este tema muy interesante sobre lo que es el posicionamiento web. Ok, el posicionamiento en buscadores o mejor dicho también la optimización eh, para motores de búsqueda. Es el proceso, vaga la redundancia, de optimizar nuestros sitios web, blogs o tiendas online a través del us el uso de técnicas o estrategias para mejorar la visibilidad orgánica en los resultados de Google. Ojo que utilizo la palabra orgánico, porque eso es SEO. Y SEO viene de, las pa de la palabra en inglés o de las siglas en inglés, Search Engine Optimization, ¿no? Es decir, optimización para motores de búsqueda. Vamos a centrarnos en Google. ¿Por qué? Porque Google es una de las, de los motores de búsqueda más utilizados a nivel mundial. Imagínate, tiene una tasa de, de mercado más del 90%. Es decir, que, pues, las personas utilizamos Google frecuentemente para poder realizar nuestras búsquedas, ya sean computadoras de escritorio, tablets o teléfonos móviles. Así que, básicamente, siempre tratamos de, de nuestras estrategias o técnicas centrarnos en este motor de búsqueda principal, ya que es Google, ¿OK? Entonces, esta estrategia de marketing de lo que es el posicionamiento web o SEO es fundamental para que tu empresa pueda destacarse en Internet. Es decir, que pues tú puedas tener visibilidad en este mundo digital, puedas y por, y por ello, pues por consecuencia puedas tener leads, clientes y tu negocio pueda facturar. ¿Ok? Entonces al final ya cuentas, pues... Imagínate el 90% de personas que, que están buscando en Google siempre se centran en hacer clic en los primeros resultados. Es decir, tú cuando buscas algo, le das clic en buscar, siempre vas a ingresar en las primeras páginas que te muestra. Casi es poco probable que las personas sigan buscando, por ejemplo, en la paginación de Google, en la número 10, 11, 20. No, siempre son en las tres primeras o en la primera ya hacemos nuestras búsquedas, hacemos nuestros clics y nos dirigimos a esas páginas. ¿Listo? Entonces el objetivo de, de, del SEO es aumentar el volumen del tráfico hacia nuestros sitios de tal manera que nosotros podemos o podamos estar entre los primeros lugares. ¿Ok? Así que pues obviamente suena sencillo, obviamente no lo es porque ya les digo la palabra orgánico conlleva pues mucho trabajo. Es una, el SEO básicamente es, son estratégicas, estrategias y técnicas que nosotros aplicamos para tener resultados a mediano y largo plazo. Es un trabajo continuo, arduo y continuo el estar nosotros verificando, analizando qué podemos nosotros implementar y ver si está funcionando o no. Como en todo, como en todo, así tú hagas publicidad por ejemplo en Facebook. Eh, tú también tienes que medir, tienes que crear estrategias y no a la primera te funciona, ¿no es cierto? Tienes que seguir midiendo, tienes que seguir optimizando para tener buenos resultados. Lo mismo es en SEO, tú tienes que optimizar, tienes que crear tácticas, estrategias de tal manera que vayas viendo los resultados de lo que tú estás haciendo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de siempre estar atentos. Y aquí viene... Eh, una diferenciación entre dos términos importantes con respecto al SEO, SEO versus SEM. El SEO ya les dije viene, la, viene más que todo se refiere al tema de posicionamiento orgánico. Nada más, es decir que no vas a pagar nada, simplemente vas a crear estrategias orgánicas de tal manera pues que logres atraer tráfico a tu web y de esa manera poder posicionarnos. El SEM en cambio es ya eh, pagado, es decir, que tú vas a pagar a Google para que tus eh, anuncios se puedan mostrar o tu página web pueda estar entre los primeros lugares mediante ciertas palabras clave que las personas pueden in eh, ingresar, pueden estar buscando en Google y tú asomes en los primeros lugares, como cualquier anuncio, ¿no es cierto? Entonces aquí estamos pagando. Entonces, esa es la gran diferencia entre SEO versus SEM: SEO orgánico, SEM pago. Nada más, eso es todo. Entonces, Vamos a ver otro, otro tema interesante sobre cómo funcionan los motores de búsqueda. ¿Okay? Esto, esto es importante conocer para posterior nosotros entender qué podemos lograr hacer, ¿no? cómo funciona Google, cómo funcionan los motores de búsqueda, cómo es que lo posicionan o cómo posicionan nuestros sitios web. Listo, eso es importante conocer. Básicamente... Eh, un motor de búsqueda pues recorre un sitio web, recorre toda la web mediante los enlaces. Esto lo hace a través de bots o lo más conocido como arañas web. Este tipo de bots lo que hace, como les dije, es, ing es ingresar a la URL del sitio y comenzar a navegar en todos los links, en todos los enlaces que existen en esa web, con el objetivo de recopilar información. Un ejemplo sencillo es como que un, un visitante, un usuario ingrese a una web o tú mismo ingresas a una web y estás dando clic en diferentes sitios y viendo, pues obviamente conociendo de qué trata esa página web. Entonces, el Google hace lo mismo mediante sus bots. Entonces, necesita saber qué estás tú aportando, necesita clasificar tu contenido, obviamente para poderla indexar a tu página. ¿Qué es indexar? Pues simplemente mostrar tu página en el índice de Google y posteriormente ya posicionar. Así que son tres elementos fundamentales que un motor de búsqueda hace. Primero, rastreo. Segundo, indexación y posicionamiento. Básicamente son los tres eh, fundamentales eh, pilares que tiene un motor de búsqueda. Entonces, es de esa manera básica y sencilla, pues, lo que los motores de búsqueda como Google realizan para el tema de posicionamiento de una página. ¿Ok? Entonces aquí entramos ya a las dos partes esenciales del SEO y me refiero al tema orgánico, ¿no? El SEO on page. ¿Qué es el SEO on page? Es decir, son las técnicas o las estrategias que nosotros pues hacemos dentro o que aplicamos dentro de nuestra página web, es decir, todo lo que ocurre o está al control de nosotros en nuestro sitio web. Como por ejemplo, Incluiremos pues la optimización de keywords o palabras clave. Es decir, que aquí nosotros vamos a optimizar nuestro sitio web implementando palabras clave, keywords. Aquí nos referimos más que todo al volumen de búsqueda que tiene cada palabra clave. Por ejemplo, te doy un ejemplo muy sencillo. Tú quieres, eh, tienes una tienda de, de flores, ¿no es cierto? De tienda de flores. Y tú quieres agregar la palabra eh, tienda de flores cuya búsqueda, si tú lo analizas o buscas en herramientas, que ya las voy a decir, eh, ponte, tenga tienda de flores, me invento, tenga unas mil visitas al mes. ¿Ok? Y tú, pues, después de un análisis, ves que también hay otra palabra clave que, que puede ser, por ejemplo, floristería, que tiene diez mil visitas al mes. Entonces, mediante este estudio o análisis de palabras clave, incluso de volumen, de, de búsqueda que tiene cada palabra, tú puedes optimizar tu web y elegir qué palabra te conviene agregar a tu sitio web. ¿Por qué? Porque Google lo conoce todo. Google sabe qué busca la gente, qué está tipeando, ¿no es cierto? Qué está buscando. ¿Cuáles son esas palabras que la gente recurrentemente utiliza? Por ejemplo, no puede estar, como les dije anterior, no pueden utilizar o la gente poco utiliza la palabra tienda de flores, sino que más utilizan floristería. ¿OK? Me invento. Entonces, de esa manera nosotros tenemos que hacer un análisis de palabras clave y poderlas optimizar en nuestro sitio web, es decir, agregarlas de tal manera pues que vayamos creando contenido de valor incluyendo palabras clave. Y viene el segundo paso, que es creación de contenidos de calidad relevantes para el usuario. Recuerda que entre más tiempo la persona pasa en tu blog pase leyendo tu contenido, pues más relevante va a ser tu página para Google, porque Google se va a dar y va a decir, oye, muchas personas están conectadas en esta web, muchas personas tienen un tiempo eh, que están conectadas en esta página, es decir, que el contenido, por ende, es valioso, es de mucha calidad, vamos a darle más relevancia al contenido, a la página web. Entonces, de esa manera, pues también ayudamos en el posicionamiento orgánico de nuestra web, a crear contenido de valor. A crear textos enriquecidos con, con palabras clave, a utilizar imágenes, ayudas visuales para que el usuario, obviamente, tenga, se sienta bien leyendo, no solo texto, 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 a veces es aburrido, letras chiquititas. También viene la optimización de eso. Aparte del contenido que sea bueno, pues también una buena experiencia al momento de leer, que es que incluso en blogs sabemos poner el tema de tabla de contenidos. Es decir, que la persona va a saber qué es lo que va a visualizar o va a leer en todo el contenido. Una tabla de contenidos hoy en día ya se aplica mucho y se agrega en el tema blog. Y de esa manera, pues tú le brindas una mejor experiencia agregando también eh, una tipografía legible, puedes agregar gráficos que ayudan de la, de la parte visual a entender mejor un concepto y cosas, bueno, que ya vienen en el tema de contenido que tendrías que ser creativo para poder también incorporar en tu web y así brindar experiencia de usuario que la gente puede estar más tiempo en tu web y así pues obviamente eso ayuda en tu posicionamiento tercero que nosotros podemos hacer en el seo on page es decir dentro de nuestra página es el tiempo de carga aquí viene más el tema de ya un poco técnico en el tema de velocidad de nuestro sitio es importante y Google valora muchísimo la velocidad de un sitio web si un sitio web Está entre, mira, un buen sitio web que carga rápido, o Google lo considera rápido, que brinda una buena experiencia, está entre los 3 a 5 segundos de carga. ¿Ok? Mira, y, y bueno, estoy siendo un poco más flexible en, ese, en esos segundos. Entonces, para ello, pues estás dando, bueno, se puede decir que el sitio carga rápido. Si demora más de eso, pues la gente lo que hace es, eh, se va de tu web se retira, va a buscar otras opciones y pues el tiempo tuyo de carga o el tiempo de conexión de usuarios va a ser muy, muy, muy bajo. Entonces eso para Google es negativo y va a decir, mmm, aquí falta optimización, la página es lenta, tiene imágenes muy pesadas, por ejemplo, que, puede, que es un factor también de velocidad que, que debemos de optimizar. Listo, el tiempo de carga, importantísimo también en el tema posicionamiento. Experiencia de usuario, obviamente, como les acabo de mencionar. De, de, de avisar, ¿no? El tema de experiencia de usuario, se, más, que más que todo, es el objetivo de mantener a nuestros usuarios eh, leyendo nuestro contenido, activos en nuestro sitio web, con ganas de seguir navegando por nuestra web. Si brindas una mala experiencia, pues lamentablemente estarías haciendo malas cosas y por ende perjudicando tu posicionamiento. La optimización de código también vendría a ser parte del SEO page, es decir, vamos a optimizar nuestro código de tal manera pues que Google eh, sea semántico, ¿ok? A esa palabra es muy importante, la palabra semántica, es decir, que tenga sentido. Al momento de código vamos a hablar también de etiquetas HTML. Bueno, ya esto es un poquito más ya técnico, en el cual tenemos que crear una web o una estructura semántica con respecto al tema de código, ¿no? Optimización de imágenes, me refiero también al peso, incluso a la descripción, a la meta description, que es justamente la descripción que debe tener una, una imagen al momento que tú subes a un sitio web. Ojo, no vale o muy, el error de muchas personas he visto que simplemente se olvidan de esta parte fundamental que es optimizar imágenes, ya sea en reducir el peso de las imágenes o cambiar el nombre de las imágenes. Ustedes deben cambiar el nombre de las imágenes a algo descriptivo, utilizando incluso palabras clave. Muchas personas descargan imágenes, tienen imágenes y suben así con esos nombres raros, 001 y cosas raras que a veces el teléfono te, te, te nombra una imagen ya por defecto o al momento que descargas de internet tienen algunos nombres raros. Entonces, no, no lo subas así tienes que optimizar primero reducir el peso de la imagen y segundo tienes que cambiar el nombre de la imagen a algo descriptivo. Al momento que subes a la web también debes de agregarle una descripción para que Google pueda entender de qué trata. Ojo, estamos una persona un ser humano podemos entender de qué va una web, so, perdón, una imagen solo visualizando porque somos seres humanos y entendemos google no es un ser humano es una inteligencia artificial es un bot entonces él lo que hace es interpretar el texto el código y de esa manera puede entender de qué trata una imagen aunque ya existe no ciertos software ciertas aplicaciones de inteligencia artificial que ya pueden detectar o saber de qué trata una imagen no pero bueno es lo que nosotros debemos hacer con respecto al tema de imágenes eh, los formatos de url ¿A qué me refiero? A los enlaces, a, la, a los nombres de los enlaces que sean amigables, que sea lo mismo, descriptivo. No deben poner, por ejemplo, enlaces de la misma manera, ¿no? Raros, todo con números, con símbolos, no, sino que enlaces descriptivos para que la persona, eso también vendría a ser como experiencia de usuario. Al momento que navegan por tu web, sepan en qué lugar se encuentran, qué información o qué página, de qué trata la página, ¿no es cierto? Tiene que ser esa página también. Descriptiva. Ok, eso es lo que más o menos básicamente nosotros podemos hacer internamente con el SEO on-page. Lo segundo es el SEO off-page, lo que está, es decir, lo que está fuera ya del sitio web. Son las estrategias o tácticas que nosotros hacemos para el posicionamiento web, pero que ya no está dentro de nosotros, es decir, dentro de la web, sino fuera, externamente. Entonces aquí, por ejemplo, vendría el tema de los enlaces externos, los conocidos, los backlinks. Es decir, que son enlaces que provienen de sitios web de buena reputación. Es decir, que si tú logras eh, que sitios web, por ejemplo, de revistas, de noticias, blogs eh, de personajes eh, bastante que tienen tráfico, ¿verdad? Eh, logras que, tú, que te puedan poner un enlace en tu web. Tú sabes que esos sitios tienen un full tráfico, tienen mucha reputación en Google. Entonces para ti vendría a ser muy bueno, una puntuación muy buena. ¿Por qué? Porque te están considerando. Tú, tú tienes un enlace a tu web con esos sitios eh, que tienen muy buena reputación y eso te ayuda. Entonces eso es externo. Entonces ya vendría por parte de nosotros de qué manera podemos colaborar con blogs externos, obviamente que tengan buena reputación, buen tráfico y de esa manera incluir nuestros enlaces. Para tener también un poco de, de esa reputación y así que Google nos tome en cuenta y pueda posicionar de mejor, de mejor manera. Ok, así que vamos a una pregunta: ¿Qué técnica puedo hacer para mejorar el posicionamiento en buscadores? Básicamente, ya vimos cuando describí los dos pilares principales del SEO, que es el on-page y el off-page, dentro de cada uno de ellos, pues hay eh, describir las técnicas que se realizan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el tema de investigación de palabras clave que menciona al principio. Existen herramientas como, por ejemplo, Google. El buscador de Google ya nos da mucha, mucha, mucha información y gratis sin necesidad de utilizar herramientas de pago, porque también existen herramientas de pago que nos da información y eso ya utiliza, por ejemplo, ya expertos en SEO, marketing, por ejemplo, rush y HREPS, que son herramientas ya de pago. Pero Google, Google, el buscador mismo ya te va a ayudar a, a ti poder planificar o obtener eh, palabras clave, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando eh, diseñador web o quiero aprender un curso, entonces al momento que tú digitas eso en Google, en la barra de, de, de Google, siempre vas a encontrarte con palabras o te auto complementa bajo Google, te da recomendaciones de búsqueda. Esos son esas recomendaciones de búsqueda justamente son, son búsquedas de personas reales, son búsquedas de lo que las personas están día a día consultando en Google. Y Google, pues obviamente, te pone ahí como que como recomendaciones. Y eso es, eso es valioso, eso es mucha información que Google nos da. Incluso no sé si han visto también en la parte eh, del footer, es decir, del, del pie de página de Google, al momento que estás buscando, abajo también te salen recomendaciones o, o en, se podría decir que eh, sabe poner Google como que enlaces parecidos o búsquedas parecidas, ¿no? Entonces, verificar ese, esos enlaces, verificar esas búsquedas, esas palabras clave que tengan, eh, que tengan relación con lo que tú estás haciendo. Eso te va a ayudar muchísimo, por ejemplo, a crear blogs, a crear, a crear un artículo referente a lo que las personas están buscando. Es importante. ¿Ok? Entonces, eh, como les digo, la barra de Google o el planificador de palabras clave de Google también, tú ingresas a Google Ads. Te registras y arriba existe una barrita de herramientas y te dice el planificador de palabras clave. Tú al ingresar ahí, pues tú puedes ingresar una palabra clave. Por ejemplo, puedes poner eh, cursos de diseño gráfico o cursos de, de emprendimiento. Me invento la palabra clave. Al darle a buscar, te va a arrojar información súper valiosa en Google. Por ejemplo, el volumen de búsqueda de esa palabra. Eso es interesante. Y no solo eso te da, sino que te da posibles o se podría decir que búsquedas relacionadas con palabras clave como la que tú acabas de escribir. Y eso es importante porque tú te va, bueno, a ti te va a dar una mejor visión, una mejor información de cuántas personas están buscando esa palabra clave. Como les acabé de decir al principio, por ejemplo, tú tenías pensado escribir un o eh, agregar una palabra clave en tu blog de... Tienda de flores, ok. Pero tú al hacer el análisis te diste cuenta que solo tiene mil visitas al mes, que es muy poco, ¿no es cierto? Pero al momento que tú ves más abajo, porque Google te da toda esa información, eh, floristería, y te das cuenta que tiene como diez mil o a cien mil visitas al mes. Entonces vas a darte cuenta y dices, wow, a ver, esta palabra clave floristería, voy a agregarlo en un artículo en mi web, ¿por qué? Porque, pues, tiene más volumen de búsquedas en Google que la otra palabra clave que estoy tratando de. Pues agregar. Entonces, siempre es hacer un previo análisis de palabras clave, el volumen de búsquedas que tiene para nosotros poder y agregarlos en nuestros blogs, en nuestros artículos. Tú quieres crear una nota, debe, quieres agregar, crear un artículo, pues debes siempre buscar o hacer una estructura de palabras clave, cuáles vas a ingresar en ese artículo y que sean relevantes para Google. Okay? También tenemos Google Trends para ver tendencias, las personas eh, que están buscando en Google. Eh, y, pues, muchas más información y herramientas, como les acabo de decir, que ustedes pueden ver. Elegir un buen hosting y certificado de SSL también es muy importante. El hosting también juega un, un factor importante en el tema velocidad, ¿OK? Si tú tienes un hosting, pues, que, primero, su tecnología está desactualizada, eh, tiene fallos de seguridad, pues, todo eso afecta incluso a tu web. ¿Ok? Todo eso ya directamente afecta a la velocidad de carga de tu sitio, tienes problemas en tu sitio y eso Google viene y te califica mal. ¿Ok? Eso vendría a ser como tema también de experiencia de usuario. Así que mucho ojo también en qué hosting está hospedado. También el tema de certificado SSL. El certificado, de CS, el certificado SSL. Vendría a ser el candadito verde cuando nosotros navegamos en una web. Vamos a darnos cuenta que tiene un candadito, ¿no es cierto? Que tiene un candadito verde, el cual pues podemos identificar que es un sitio seguro. ¿Ok? Entonces, hoy en día no podemos dejar pasar el no instalar un certificado de seguridad en cualquier sitio web. Sí o sí debe tener Google hoy en día está tomando mucho en cuenta que sitios tengan este certificado para poder, obviamente, darle un puntito de, de valoración ahí en el tema posicionamiento. Así que mucho ojito con ahí y pues si tú no lo tienes instalado, es hora de instalar el certificado, que es gratis, así que si pídele a tu webmaster o si tienes el, eh, tú mismo tienes los accesos al CEPAN, ingresas y puedes activar el código, el certificado SSL. Optimización de imágenes, ya les dije. Hay que optimizar no solo la descripción de la imagen, sino también el tema del peso de la imagen. Optimización móvil. Debemos siempre brindar una buena experiencia de usuario. Recuerden, más del 60% de personas navegamos en dispositivos móviles, ¿ok? Más del 60%. Entonces, tú debes sí o sí tener bien optimizadas tus páginas web eh, para, para móviles. Que se vean bien, que sea fluido, que sea rápido, que sea fácil, que sea accesible para las personas. ¿Ok? No les compliques la vida. Entonces, verifica que tu web también esté bien optimizada, incluso la velocidad de carga en el sitio en vista para dispositivos móviles, que es otro punto que debes tener en cuenta. Eh, bueno, como les dije, la velocidad de carga. Tener una buena estructura de enlaces internos y los metadatos. Bueno, eso ya es un poquito ya entrando a la parte técnica, por ejemplo, los H1, la descripción, los metadatos de cada descripción de las páginas web que estás. Cada página se posiciona. Recuerden eso: si tú tienes página de inicio de nosotros, de contactos, servicios, productos, cada producto, sus páginas, todas esas páginas. Se posiciona si tú no si tú pues no tienes lo contrario, decirle a Google, ¿sabes qué? Yo quiero que esta página no se posicione. Esta sí, esta no. Entonces tú puedes hacerlo, ¿ok? Entonces, como te digo, todas las páginas se van a posicionar. Entonces, para cada página necesitas un buen título y una buena descripción, incluyendo palabras clave. Entonces, de esa manera también tú puedes optimizar tu web para motores de búsqueda, pues de esa manera también ayudas a que Google pueda entender de qué va tu página, de qué trata tu página web. Y de esa manera, cuando una persona haga una búsqueda, pues puedas tú estar ahí como persona relevante o como página web relevante para ellos. Así que, ojo con eso, al momento de tú puedes agregar tu, tu, tu título o tu descripción para cada página. ¿Ok? Entonces, recuerden que el SEO, el SEO es una, es una estrategia son estrategias a largo plazo. O sea, no piensen, y muchas personas aquí a veces me, me, me han preguntado, y decir, bueno, digo, ¿sabes qué? Necesito posicionarme ya mañana. <laughs> y, y no funciona así, al menos que pagues dinero. ¿Ok? Al menos que pagues, tengas publicidad hecha en Google para que puedas tener esos resultados y estar primeritos, ¿no? Puedas eh, entrar en competencia por palabras clave y mostrarte como primera opción. Pero si lo tuyo es orgánico, no pienses que es de la noche a la mañana. Ojo con eso. No caigan en eso de que mañana quiero posicionarme, mañana quiero estar en primeros lugares. Y tú vas a ver la web pesada, vas a ver la web ni siquiera tiene un blog, sin información, una web mal hecha. Entonces, nunca, nunca vas a posicionarte en los primeros lugares si no tienes una buena estrategia y optimización de tu sitio web. Así que ya saben los beneficios ustedes de los cuales si ustedes aplican todo esto, pueden obtener a través del SEO. El SEO es orgánico. Recuerden que las personas están buscando constantemente. Ojo, eh, las personas pasan en redes sociales entretenidas, pero cuando buscan algo, cuando están realmente, quieren algo, ojo, va a Google a hacer la búsqueda, ya sea para un curso, ya sea para visitar un lugar, ya sea para realizar una compra. Van a Google, ya sea para incluso informarse de alguna característica de un teléfono, de una computadora que quieren comprar. ¿A dónde van? No van a Facebook. No van a buscar en Facebook. Van a Google. Siempre Google es la pieza clave incluso para nosotros atraer posibles clientes, prospectos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué mejor manera que una persona que realice una búsqueda te pueda encontrar a ti en los primeros lugares? Así que mucho ojo. ¿Y qué manera, pues, mejor que es orgánico? Es decir, que no vas a pagar nada, pero sí tienes que ponerte manos a la obra, sí tienes que hacer mucho trabajo en el sentido que optimización, crear estrategias de cómo yo puedo hacer. Para que mi web sobresalga creando contenido de valor, investigando mi competencia, investigando mi, las palabras clave que necesito y poder posicionarme con eso. Ok, entonces recuerden: necesitamos tráfico, necesitamos palabras clave, necesitamos optimizar nuestra web, eh, imágenes y todo lo que hemos visto en esta noche, eh, bueno, lo que les he descrito en este live. Por eso les digo, el SEO es un proceso continuo para obtener beneficios visibles a largo o mediano plazo, mediano o largo plazo, ¿ok? Es necesario siempre ajustar tu estrategia de SEO. Siempre vamos nosotros a estar en cambio continuo y adaptarnos y pues a posibles cambios, ¿no? Porque recuerden que la tecnología cambia a pasos acelerados, siempre estamos cambiando, las herramientas cambian y pues siempre hay actualizaciones. Entonces siempre estamos en constante cambio y por ello debemos estar atentos a nuevas estrategias, atentos a lo que funciona o lo que ya deja de funcionar, a lo que vamos a implementar o vamos ya a dejar de implementar. Entonces es importante, es, por eso les digo, el SEO es un arte, es un, el SEO es un, un estudio continuo, es, es otra carrera aparte, como les he decir. ¿okay? Es, un, es una carrera muy bonita, muy continua que debes de estar en constante aprendizaje y aplicación pues para que tengas los resultados eh, deseados. Si no, si eres de las personas que piensa que el SEO, es decir, posicionarte en Google de la noche a la mañana, pues estarías un poquito equivocado ya que no es tan sencillo y al menos si tú vas a ves tu web y si no está preparada para SEO, es imposible, es imposible. Así que chicos... Nada, espero les haya gustado este, esta pequeña charlita sobre lo que es el SEO, una guía pues muy básica para que ustedes puedan entender y puedan aplicar en sus sitios. ¿Listo? Es una pequeña charla en la cual pues ustedes, como les digo, eh, tengan el conocimiento básico y puedan ya profundizar más del tema. Como les digo, el SEO es... Un, un estudio aparte, es una carrera aparte, es mucho más que, que, que lo que lo acabas de decir, de manera súper básica, ¿no es cierto? Ahora que ya les dije qué es lo que contiene, pues ustedes tienen que profundizar en cada tema y e implementarlo, y van a darse cuenta que es un mundo muy grande, y pues obviamente por algo ya es una carrera eh, el tema de SEO, ¿no? Eh, ya son personas incluso ya especializadas solo en SEO que se dedican a esto, porque es un mundo diferente. Entonces... Con esto hemos visto en este pequeño live eh, ciertas cosas básicas, fundamentos básicos de cómo funciona un motor de búsqueda, los cómo se centra el tema de posicionamiento en Google, ¿ok? Tiene que ver con el SEO que está dentro de nuestra página y el SEO que podemos hacerlo externamente. Básicamente es eso y las técnicas y estrategias que iría debajo de cada una de ellas. Eso es todo, lo implementamos, somos constantes y van a ver los resultados. Ok, chicos, bueno, me despido, espero que este live les pueda ayudar, que ustedes puedan implementarlo, pueden investigar mucho más y pues que tengan los resultados que ustedes necesitan para su sitio web. Su sitio web necesita posicionarse sí o sí, ok. Si tú tienes una marca, tienes un negocio y tienes ya tu sitio. Piensa en el tema posicionamiento, piensa en, en hacer SEO para poder tener los resultados que deseas. Imagínate, tú de la noche a la mañana que estás eh, descansando, pues te ingresó una visita de manera orgánica y te realizó una compra y pues mira, sin hacer nada, sin hacer publicidad, pues hiciste una venta. Genial sería eso, ¿no? Entonces, pero lo lograrías haciendo todas estas técnicas y estrategias que te acabo de mencionar. Bueno chicos. Bendiciones a todos ustedes, nos estaríamos viendo en una próxima oportunidad, en el próximo miércoles, en un nuevo live para emprendedores y pues así mismo, por el mismo canal a la misma hora. Ok, nos vemos chicos, bendiciones, chao chao, gracias, saludos a todos.